Nosotros en realidad comenzamos allá por noviembre, porque se nos advierte que acá había cerca de tribunales alguien que estaba ofreciendo al estilo de una financiera, no siendo una financiera, ¿sí? No estaba habilitada para tanto. A su vez, mucha policía que llega acá, que trabaja habitualmente con nosotros, refería una ganancia extraordinaria, una ganancia exorbitante por cada inversión que uno hacía. Entonces, esto nos llamó la atención, comenzamos la investigación de oficio. Luego, bueno, empezamos con que este señor decía que tenía autorización, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de, perdón, de Educación para dar cursos. Consultamos, no existía esa habilitación. Luego refirió tener habilitación de la Comisión Nacional de Valores para operar en bolsa y para poder ofrecer este tipo de financieras, lo cual corroboramos, tampoco estaba habilitado. De hecho, la Comisión Nacional de Valores emite dos comunicados al respecto. Luego refiere que iba a iniciar una moneda virtual y que estaría respaldada por sus minas de oro. Claro. Consultamos si las minas de oro era cierto que esta persona las había adquirido. Sabíamos perfectamente que las provincias son las autorizadas a explotar minas de oro, que no se venden a las personas en particular, lo Claro. cual claramente era otra estafa. Entonces, pero hasta tanto no aparecieran los primeros damnificados, no podíamos actuar, es lo que nos ordena el Claro, claro, juzgado claro. de control. Y bueno, ya para septiembre empezaron las denuncias penales por que no cumplían con lo acordado y porque bueno, ya la gente se sentía estafada por el Doctora, señor Copitorto y todo lo que venía abajo. mientras usted empieza a desarrollar esta investigación, Cositorto tenía mucho, como veníamos describiendo acá y mostrando los documentos, mucha penetración en círculos del poder, tenía visibilidad, ese prestigio que trataba de explicar que buscaba para generar más confianza y más seguidores. ¿Se le complicó eso de ese vínculo, esa visibilidad que tenía Cositorto a la hora usted de tener que investigarlo? No, en realidad él creo que utilizó todo esto desde cuestiones públicas, de Sí. salir con actores, con Sí. personas públicas. Creo que nosotros consideramos que es parte de la estafa en sí misma, el ardid engaño, que a la gente le mostraba una capacidad económica altísima, donde él se mostraba viajando en aviones privados, siendo que el señor tenía un cargo de, perdón, tenía un aporte a la AFIP de monotributista con 15 mil pesos de facturación por Pero mes. espere, No doctora, con. doctora, Cositorto, esto es muy particular lo que usted acaba de decir, por ahí para usted son naturales algunos datos Claro. porque viene trabajando hace un montón en este tema y la verdad, felicitaciones por la investigación. Pero Cositorto era monotributista. Es Es monotributista. Es. monotributista. Sí, Tremendo. es Tremendo dato, monotributista. tremendo Tremendo. dato. Y además facturaba 15 mil pesos Claro. nada más mensuales. Doctora, Javier Díaz la saluda. Quiero preguntarle Hola, simplemente Javier. dos cosas. Una, ¿cuáles son cuál es la carátula, por cuáles son los delitos que va a tener que responder? Y si va a declarar primero con usted o primero con el doctor Lijo o con la doctora que se ha sumado, la jueza que se ha sumado de la ciudad de Goya en las últimas horas. Es un fiscal el de Goya, es Ah, un fiscal. fiscal con el Bueno. cual tengo, sí, con el cual tengo contacto. Los delitos son asociación ilícita y estafas reiteradas. Ajá. Nosotros tenemos el pedido de captura internacional y detención. Desconozco si el doctor Lijo lo tiene. Ah, Nosotros, perfecto. en principio, el señor Cositorto sería trasladado la semana que viene, si así lo permite la República Dominicana, que está dispuesta, ahí me acaba de llegar, a extraditarlo, perdón, no extraditarlo, a A deportarlo, expulsarlo. porque, a ver, sí, expulsarlo porque ingresó ilegalmente a su Claro. país. Por lo tanto, Interpol Argentina estaría yendo a buscarlo este fin de semana, a partir de que se haga todos los trámites burocráticos, por supuesto, a partir de ahí va a ser trasladado y Bien. detenido en una cárcel de Córdoba. Bueno, a En una ver, cárcel de Córdoba, yo quiero sí. poner, ahora ahí Ramón va a contar algunos datos de cómo el Estado lo investigaba, porque la Comisión Nacional de Valores ya había advertido sobre la actividad Sí. de Cositorto. En unos Sí. minutos, quiero poner en pantalla un video.
Porque la doctora Company hablaba de las minas. Él decía que todo estaba respaldado en una mina de oro. Sí. Escúchenlo, escúchenlo, por favor, a Cositorto. ¿Saben que estamos construyendo riqueza? ¿Saben que por eso nos van a atacar? ¿Saben eso? Nosotros tenemos 200 millones de monedas, de una moneda que ya está en la CoinMarketCap y que en noviembre va a estar en Binance, en Binance. Porque acá hay personas que la tienen, ¿verdad? Hemos comprado 3 minas de oro. Les voy a dar un anticipo. Esta semana van a sobrevolar sobre la mina con banderas de Zoe Cash, uno de los del equipo nuestro, para mostrar la mina en San Juan que hemos comprado. Y le vamos a poner un gramito de oro a cada que moneda en los centros de canje mundial. Digan conmigo, 200 millones de monedas por $50 son $10.000 millones. ¿Minas de oro? O sea, es... Claro, es medio un disparate, sí, doctora. Sí, es un, ¿no?, disparate. Creo que es más de lo que él era su carta de presentación del todopoderoso, de yo todo lo puedo tener minas de oro, puedo comprar, puedo moverme en aviones privados, y esto creo que es parte del ardid engaño que yo siempre refiero, que con eso llevaba confusión a la gente a entender de que esta persona tenía mucho poder adquisitivo y que tal vez el que invirtiera con él iba a tener el mismo poder adquisitivo o parecido, lo cual no era correcto ni era, ahora, era claramente una estafa. Doctora, ¿ustedes tienen el número preciso de cuántos dólares involucra la estafa? No tenemos el monto preciso. Entendemos que es millonaria, por lo que se conoce, al menos en Villa María, tendríamos más de 800 víctimas. No tenemos 800 denuncias, tenemos solo 42 denuncias. Claro. Hay mucha gente que no ha denunciado. Que nos anima. Pero sí conocemos que los montos son millonarios. Doctora, ¿y la han llamado fiscalías de otros países? Sí, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia. En este momento me estaba hablando el cónsul de Bolivia. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Que la estafa podría ser transnacional? Claro, sí. Es más, nos contactaron muchas víctimas, incluso que han generado grupos en otras partes, y nos piden dónde tienen que hacer la denuncia. Lamentablemente yo solo recibo las denuncias de las estafas que están en Villa María. O sea, hay víctimas de otros países. Claro, víctimas de otros países que quieren saber dónde denunciar, por supuesto ellos tienen que denunciar en la comisaría más cercana o en el tribunal que así corresponda. Doctora, cuando venga Cositorto, por ahí usted sabe cuándo, ¿va a ir a parar a la cárcel de Bauer también, donde hay otros detenidos? Está el contador de Cositorto allí, y entiendo que quien en algún momento estaba señalado, sindicado como su mano derecha, que él dice que no tiene nada que ver, que también es parte, de las víctimas, que es Maximiliano Batista. Sí, él va a ser trasladado a la cárcel de Bower, seguramente, o al establecimiento penitenciario número 5 de Villa María, dependiendo si hay lugar en una u otra cárcel. Pero sí, no necesariamente se va a cruzar con los otros imputados. Sí, Batista y Próspero están en Bower. Bien.